Ahí sí ya que va a ir de este lado. Yeah. Bien serenito. Lo más listo en la puerta porque van a entrar un chiflido. Ah, que la diente, no puede ir. Tú le metes unos putazos a la puerta. ¿Cuál lo llevas? La vara. Ah, está bien. Charlie, este es el Charlie, señores. Con el chivo en sus lomos, Luis Hurtado. Viene por el lado de la vara, viene dando paja. Al que mueva los estadales se le va a cobrar la carrera, señores. Abusado con esos estadales, trae mierda, ahí nos van a embarrar. Aquí viene el Ronco en la contra, con el perico en los lomos. Regresa a las pistas el Ronco. Este es el Charlie por la vara. Con Luis Hurtado en los lomos, dando faja en 350 varas, carril municipal de Villa de Cos. Carrera super estelar, lo mejor de Zacatecas. Aquí viene el Ronco, perico en sus lomos, viene por la contra, recibe faja. Lo mejor de Zacatecas y topa ahora. De este lado, patrón, todos van a correr por un lado el Charlie, caballo del momento, por otro el Ronco, caballo que durara mucho tiempo. Y van para las puertas. Nos vamos a la cámara de las puertas.
algo que no te voy a olvidar. ¿Eh? Dijiste que traes algo que no te voy a olvidar. Te voy a olvidar. Ah, no. Entró el Charlie. Adentro el Ronco. 10 segundos y nos vamos. Se vinieron. Y viene solo el Charlie. ¡Quítense de los estadales! Viene cerrando fuerte el Ronco. Se vino Charlie. Viene Charlie. Viene el Ronco cerrando. Viene Charlie, señores. El Charlie se la lleva Charlie, señores. Tenía 4 años el moro, cuando de rancho cambió a la cuadra Palos Verdes, de conecto como un fón. Ramón y Manuel Arreola lo llevaron a cuidar, lo entrenaba Chuy sus taitas, un pastor profesional. En Durango y Zacatecas pronto lo verían jugar. Era de Guadalajara el que lo venía a montar. Juan Carlos Cuevas les dice al sentirlo galopar: el minero de Durango dará mucho de qué hablar. Allá en la casa una yegua la dejó bastante atrás. Después en Simón Bolívar al vaquero fue a jugar.